La actividad de la construcción, entendida como la generación de obras de edificación, es una actividad multifacética. La construcción admite un gran número de escalas, pero su importancia en la economía del país es fundamental. Incluye unos 900.000 trabajadores, ocupando el tercer lugar en cantidad de empleados después del comercio y la industria. Este es Elías, un albañil. Un albañil es la persona que se encarga de realizar las diferentes etapas que requiere la construcción de un edificio. Elías recibe órdenes del capataz de la obra, que se llama Alberto. ¿Sí? Este es Augusto. Al igual que Elías, Augusto es albañil. En este momento está cargando cemento para hacer el encofrado de una viga. También está bajo las órdenes de Alberto. ¿Sí? Este es Jarrita. No sabemos por qué le dicen Jarrita. No perdamos de vista a Jarrita, porque es un eslabón importante en la cadena de la construcción. La actividad de la construcción pasa a ser una mercancía cuando se acopla al mercado inmobiliario. Es en ese momento cuando aparecen las compañías constructoras que compran terrenos, demuelen la casa que los ocupaba y construyen edificios de departamentos. La construcción de edificios de departamentos muchas veces genera un fuerte rechazo entre los vecinos. Provoca molestias como el ruido, el polvo y dificultades de tránsito. Un edificio nuevo conlleva mayor consumo de agua y uso del sistema cloacal y eléctrico, menos sol en las calles, mayor cantidad de vehículos para estacionar y pérdida de identidad barrial. Otros vecinos, por el contrario, consideran que la edificación hace crecer al barrio, valorizando las propiedades y atrayendo la instalación de nuevos comercios. Debido a los constantes avances tecnológicos, poco a poco la construcción se fue mecanizando. Una de las características típicas de la construcción es su carácter cíclico, ya que está absolutamente relacionado con el nivel de la actividad económica del país. Es por eso que muchas veces los parámetros de la actividad de la construcción son utilizados como un indicador de la marcha de la economía. La actividad de la construcción se puede dividir en dos grandes sectores: las obras públicas y la construcción de viviendas. Las obras públicas han sido siempre un importante motor de la actividad de la construcción, sobre todo en momentos donde el Estado ha encarado grandes inversiones, como represas o centrales de producción de energía. El otro gran sector es la construcción de viviendas. Aquí nos encontramos que esta actividad se mueve por una escala muy amplia, desde la construcción de la vivienda familiar por el propio dueño hasta la construcción de grandes edificios de departamentos y complejos habitacionales. Augusto, Elías y Jarrita se dedican a la construcción desde hace bastante tiempo, pero es la primera vez que están a las órdenes de Alberto. Augusto vino del Paraguay hace 8 años. Vive en un complejo de viviendas hecho por el Estado, los llamados planes de vivienda, que están presentes en todo el país. Aprendió el oficio de su padre. Augusto lleva construidos 874 kilómetros de ruta, 27 pisos de departamentos y 16 casas de diferentes categorías. Maneja muy bien el fratacho y la cuchara. No es muy bueno con el nivel y la plomada. Sus elementos de seguridad son el casco y los protectores oculares. Elías es obrero de la construcción desde hace 17 años. Vivió en diferentes lugares del país, donde se produjeron obras públicas muy grandes y se formaron pueblos alrededor de estas obras para que vivieran los obreros. Elías lleva construidos 64 kilómetros de autopista, un puente, una represa, 11 departamentos y 7 casas de diferentes categorías, incluida la propia. Es muy bueno con la mezcladora y el lanzamiento de ladrillo, pero no es tan bueno con la moladora. Sus elementos de seguridad son el casco y los guantes. Jarrita se dedica a la construcción hace unos 3,
4 o 5 años, según él cuenta. Su fuerte es... La construcción individual es muy antigua en el país. Un ejemplo de ello son las viviendas rurales hechas con materiales autóctonos. En la actividad de la construcción es fundamental que cada obrero cumpla con su parte del trabajo. Es un rubro que depende de muchas personas y cada eslabón es fundamental para el correcto funcionamiento de toda la obra. Por eso la lucha por las condiciones de trabajo y la seguridad es un punto importante a tener en cuenta, y cada vez es más tenido en cuenta. Cada trabajador ocupa un puesto que es indispensable para que la cadena de la construcción siga funcionando. La construcción es una actividad compleja y dinámica que siempre acompañará los vaivenes de la economía, sobre todo mientras se mantenga la idea de que la mejor inversión es en ladrillos. Les dije que no pierdan de vista a Jarrita. Su labor es fundamental para la construcción.